Noticias del momento de Estados Unidos de América. Patriotas, el hecho de que el embajador de Israel en Bahrein haya tenido que abandonar el país y que el reino haya cortado todos los lazos económicos con Israel es una señal de que el acuerdo de normalización firmado en 2020 está en riesgo de colapsar. Este acuerdo, impulsado por la administración Trump, pretendía fomentar la cooperación y la estabilidad en la región, así como aislar a Irán, el principal rival de Israel y Estados Unidos. El acuerdo ayudó a facilitar el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre Israel y algunos países árabes y musulmanes. El objetivo era promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Los países que firmaron el acuerdo con Israel fueron Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Estos acuerdos se conocen como los Acuerdos de Abraham, en referencia al patriarca bíblico que es considerado el padre de las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Los acuerdos implicaron el reconocimiento mutuo entre Israel y los países firmantes, así como la apertura de embajadas, el establecimiento de vuelos directos, la cooperación en diversos ámbitos como la salud, la educación, la seguridad y la tecnología, y el compromiso de respetar los derechos humanos. Los acuerdos fueron celebrados por Trump como un logro histórico de su política exterior y por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como una oportunidad para ampliar la alianza regional contra Irán. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.